Viernes de la semana 32 del tiempo ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día en que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya se está inaugurando el tiempo del reinado de Dios. Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso, investido con gran poder. Jesús no solo declara que el reino ya está actuando, sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino. La plenitud de este advenimiento, sin embargo, no se dará antes de que el Hijo del Hombre padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios. Cuando el Señor venga, tendrá lugar el juicio. Por esa razón, los discípulos deben estar atentos para que no les suceda como a los contemporáneos de Noé y de Lot, que por vivir despreocupados no advirtieron la inminencia del diluvio y ni el castigo impuesto a Sodoma. Por eso, a excepción de Noé y su familia, y Lot y sus hijas, todos los demás murieron. Pero la venida de Jesucristo no será como el diluvio o la destrucción de Sodoma, que hizo morir a todos. A diferencia de ellos, los seguidores de Jesús deben comprender el tiempo presente como ámbito de realización de la salvación para sí mismo y para los demás. Dios llama, y ante esta llamada puede darse dos tipos diferentes de fracaso: el de aquellos que están demasiado ocupados en sus cosas y prefieren no escuchar, como los habitantes de Sodoma, o el de aquellos que, escuchando en principio la llamada, sienten la nostalgia del mundo que abandonan, retornando hacia lo antiguo, la mujer de Lot. Cuando Él venga, se realizará un verdadero juicio, y aun cuando estén dos juntos compartiendo la misma casa o la misma actividad, uno se salvará y el otro se perderá, porque cada uno tendrá que responder por sus propios actos. Jesús nos dice que nadie en su humanidad ha querido revelar cuándo será su segunda venida. Imaginemos qué pasaría si efectivamente se supiera cuándo. Mucha gente viviría una vida de libertinaje y solo se prepararía en la víspera, o al contrario, vivirá en un continuo pánico. De esta manera el Señor nos invita a vivir siempre preparados. Quien ama a Jesús vive siempre preparado. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro juez como Hijo de Dios, y Él nos ha asegurado: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Que el Señor los bendiga. Esperaré, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.